Usted lo recordará que en nuestro estado, el Congreso del Estado presentó una iniciativa para buscar desaparecer la figura del Interapas. Sin embargo, por los tiempos que están próximos a terminar en el legislativo aquí en San Luis Potosí, pues se ha decidido que esta misma iniciativa para desaparecer la figura del Interapas pues sea discutida en la siguiente legislatura. Y este tipo de temas que rodean al agua, hay varios que están pendientes y que queremos revisar. Por ello es que está con nosotros en la línea telefónica el diputado de Morena en el Congreso del Estado, Antonio Lorca Valle, a quien le agradezco esté con nosotros. Bienvenido, diputado. ¿Cómo estás, Jonathan? Buenas tardes a todo tu auditorio, a sus órdenes. Comencemos precisamente, diputado, con esta iniciativa. ¿Cómo viene? ¿Cómo está hasta este momento la búsqueda de la desaparición del Interapas? Actualmente mencionaban que se seguía hablando un poco de ello los alcaldes. ¿Qué está en estas condiciones? ¿Qué estatus tiene esta iniciativa, diputado? Sí, bueno, hay que mencionar, yo creo que de dónde sale este escrito. Me parece que es un híbrido que no contiene o no tiene mucho respeto por la Constitución. Uh-huh. Es un escrito que viene para otorgarle, quitarle el Interapas, desaparecerlo, que viene de un decreto que realizó un gobernador del estado, y ahora lo quieren desaparecer a través del Congreso, pero quitándole el manejo del agua a los municipios, otorgándosela a la Comisión Estatal del Agua durante 6 meses, lo cual pues yo considero totalmente inconstitucional e ilegal. Uh-huh. La Constitución es muy clara en cuanto a temas de manejos del agua, que son los municipios los que deben de otorgar los servicios del agua y no la Comisión Estatal del Agua. Ya lo había platicado anteriormente, que al día de hoy, durante décadas, la Comisión Estatal del Agua sigue manejando el agua en la zona industrial. Ellos son quienes la cobran. Y pues desde mi punto de vista, es completamente ilegal e inconstitucional cómo viene el decreto y cómo se sigue manejando el agua en la zona industrial. Y pues deberíamos de ponerle un remedio, ya que el Interapas, si una de las razones por las que está muriendo es la gran corrupción que tuvo del PRI y del PAN, pero pues también el problema viene de que tiene clientes chiquitos y los clientes grandes pues no los cobran ellos, los cobran los gobiernos estatales, cosa que pues no es correcto. ¿Y usted vería que esta podría ser solución? Digo, porque al final de cuentas en algún momento también lo hablábamos y mencionaba que pues de nada iba a servir si se hacía una manera así, ahora que también se estaba violando la autonomía de los municipios al quitarles esta facultad, hacer la vía al Congreso del Estado y dejarles este servicio a los municipios en materia del agua, cuando los propios problemas, por ejemplo, los pasivos se van a quedar ahí. ¿Quién se llevaría este cobro de los pasivos, que los grandes pasivos que tiene Interapas? Sí, yo coincido en tu punto de vista y lo mencionaba anteriormente. Yo creo que la solución para el tema del agua no es desaparecer al Interapas, sino darle un buen manejo. El punto sería despolitizar el tema del agua. Eso sí serviría, abrir el Interapas a un consejo ciudadano real, porque existe, pero no es real, a un consejo ciudadano en donde se tomen en cuenta las necesidades de todas las zonas de la capital, de Cerro de San Pedro y de Soledad, y se empiece a atender zona por zona. Es muy difícil encontrarle un remedio a varios males, pues debe de haber diferentes remedios para todos los males que tenemos heredados y que venimos acarreando, pero pues hoy los responsables son los que están en el poder y pues hay que dar las soluciones. Ya el tema de las herencias malditas que vengamos acarreando, pues eso se debe de manejar en la fiscalía y no en el servicio, en el mal servicio. Oiga, diputado, que se presta de repente. Pero esto también va a ser una herencia maldita para la siguiente legislatura. Sí, nosotros, la verdad es que yo estoy en la Comisión del Agua, no nos han dado cuenta de la iniciativa, como quiera,
por obvias razones, dándole la importancia, la revisamos y la checamos. Y digo, de mi voz, el comentario es: yo no voy a votar algo inconstitucional. Entonces, pues yo no iría a favor de desaparecer el Interapas. Oiga, y por ejemplo, está este tema de Interapas, sin embargo, aparece por ahí otra perspectiva. Nos llegaron lluvias que nos trajeron afortunadamente agua, que le pedíamos a los dioses de manera muy constante 14 meses, ya que llueva. Bueno, nos hicieron caso y ahí viene el agua. Pero ahora resulta que la estructura de nuestras presas pues no tiene la facultad o esta parte de poder tener tanta agua y tiene que desfogarla y ahí se va por el río Santiago. Pero, por ejemplo, esta que ahí sí pues fue la herencia maldita, el Realito, esta presa que está en Guanajuato con un acueducto que se rompía constantemente por el tamaño de bombeo que tenía que aventar para que trajeran el agua a la ciudad. Ayer hablé con la presidenta de la Comisión del Agua en el Cabildo y nos decían: a nosotros no nos han avisado nada, no sabemos si van a bombear el agua del Realito. Y anteriormente hablé con el delegado de la Conagua y le preguntábamos cómo están las condiciones de esa agua que se tiene en el Realito y nos respondían: no sabemos, porque nosotros somos del lado de San Luis y esto le corresponde a Guanajuato. ¿Qué les han dicho ustedes de la presa del Realito, diputado? No, estamos ahorita en las mismas circunstancias. Yo estoy pidiendo todavía copia del documento del acuerdo donde se hizo a qué aguas del Poniente pasa el Interapas. Ajá. Hemos estado solicitando información del Realito. El problema es que pues la Comisión del Agua, yo tengo denunciado al asesor de la Comisión y pidiéndole a la presidenta que lo quiten porque pues es panista, obedece a intereses muy ajenos a San Luis Potosí y pues nos frena todo, no tenemos visibilidad de nada y como diputados hoy no tenemos ejercer nuestro derecho de solicitar información, de transparentar la misma y podérsela pasar a la ciudadanía e informarle qué es lo que está pasando, porque en el mismo Congreso pues estamos secuestrados. No hay manera de obtener información en la Comisión del Agua porque pues el asesor se maneja de manera diferente a todos los intereses de los potosinos. Pero, mientras eso no cambie, ¿cómo va a suceder esto, diputado? Ustedes son el poder legislativo, son parte de estos poderes constituyentes de nuestro Estado y tampoco reciben esta información. Es que a mí no me gusta quedarme callado ni dejarme. Entonces, normalmente esto se maneja de manera política y nadie dice nada. Pero yo creo que es necesario completamente la presidenta de la Comisión del Agua que solicite la información y que nos la entregue. Y si no, pues que explique por qué no nos la ha entregado. Yo, dándome cuenta de las cosas que luego cuando me quejo recibo insultos, uh-huh, pues no me voy a quedar callado. Yo le dije, yo voy a trabajar hasta el 13 de septiembre, que para eso fui contratado. ¿Ya se están concentrando ya en la salida, diputado? No, bueno, yo hasta el 13 de septiembre sigo trabajando, sigo pidiendo la información. El jueves pasado tuvimos reunión de Comisión de Desarrollo Económico, que es la que presido. Ajá. Ahí también atiende la presidenta de Agua. Ahí mismo le pedí a ella y a la persona que lo acompañaba los contratos, los documentos, pues que estamos pidiendo ya desde hace meses, otra vez. Y pues es complicado entender, y yo lo entiendo desde tu punto de vista, que digan, ¿cómo no le van a dar las cosas a los diputados? Pues no nos las dan. Esa es la realidad. Oiga, yo te puedo hablar de lo que he vivido en la comisión, de las marrullerías que nos hace el asesor. Se perdió una iniciativa muy, muy, muy importante en donde tenemos situaciones del agua en Villamagna, La Vista y otros residenciales donde no se paga el agua desde hace más de 15 años. ¿Es la iniciativa que pedía que pagaran estas deudas? Sí, su servidor metió la iniciativa para que los desarrolladores, antes de entregarle al municipio, uno de los requisitos fuera entregar con contrato, que los contratos no valen más de 600 pesos, pero eso evita a que antes de que vendas la casa digas, oye, vete a echarle una lavadita. Pues, ¿con qué agua lavaban? Pues ya que la pagaran. Oye, ve a regar el pastito porque pues para que esté verde para la entrega. Pues, ¿con qué agua pagaban? Y esa se perdió. ¿La votaron en contra?
en el Congreso del Estado, Ajá. pues las mayorías mandan, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué va a suceder? Porque ahora, ayer, hablaba el secretario de Finanzas, Omar Valadez, que la operadora del Realito, Aquos, ahora les está pidiendo un pago, pues, de una cosa no menor, 35 millones de pesos por un servicio que no operó. O sea, no operaron agua, Sí. pero quieren dinero. Yo denuncié eso hace un año, Sí, usted lo, me donde recuerdo. decíamos, ¿cómo es posible que un contrato que yo lo califico de leonino Ajá. sea firmado con todas las ventajas para una empresa y con todas las desventajas para el municipio y a su vez gobierno del estado? Nada más que el que le toca pagar los platos rotos es al municipio. El municipio tampoco le han dicho nada, el Es Realito. que no le quieren dar información al municipio, pero sí le quieren cobrar. Yo, ¿cómo vas a cobrar por un servicio que no prestaste? O Yo sea, lo quieren que cobrar el agua. ningún. Yo les decía ayer, le preguntaba a la Comisión del Agua del Cabildo si ellos sabían cuándo podría llegar agua, porque a mí me mencionó el delegado de la CONAGUA que ya deberían de estar bombeando agua porque tenían en ese momento más de un 30% de agua que cayó de las lluvias pasadas. Y pues nos mencionaba la presidenta del Cabildo, de Comisión del Agua de Cabildo, pues hasta que llegue el agua, porque es la única manera en la que podemos saber. Sí, yo creo que, digo, el contrato está mal, no llega el agua, no hay información. Desde el Congreso también nos damos cuenta de esto. En la Comisión del Agua, pues claro que es un foco rojo tener el Realito apagado, o en reconstrucción, o ya no sabemos ahorita en qué esté, pero la información se ha pedido, la información se solicita, pues cada que sesionamos o cada que nos vemos integrantes de la Comisión del Agua, pero pues la información ya no fluye. ¿Y no lo Yo han creo visto que, esto, diputado? perdón. Esta situación, por ejemplo, el dinero que está pidiendo Aquos a Finanzas, ¿tampoco se ha hablado de ello? No, ese, no hemos sesionado ni nos hemos Bueno. visto y yo me enteré por los medios, no me dan a mi cuenta específica de temas del agua, de la comisión, no sé ni siquiera si se haya informado a la comisión, pero por el tema de los medios, se sube esta información en los grupos que tenemos, se pregunta, pero pues ya no se obtiene retroalimentación. A lo mejor sí hay quien ya se está El yendo o ya agua, está empacando. una vez que se fueron las elecciones, el agua ya no fue capital ahora para el Congreso, diputado. Ya el agua ya no se ve en el Congreso, porque por lo que me están diciendo, ni sesionan, ni están viendo los temas. ¿Qué está pasando entonces? Pues habría que preguntarle a la presidenta de la comisión, que es la que está obligada a convocarnos, porque se pide la información, pero pues no hay. O sea, yo Bueno. no puedo obligarla, yo ya tengo un procedimiento abierto internamente en el órgano interno de control, en el Congreso del Estado, que es lo que la ley permite, y pues espero que tenga consecuencias, porque el no poder informar sobre un tema tan importante, sí nos llegaron las lluvias como mencionas, pero ni capacidad de captación tenemos, no tenemos ni cómo guardarla, toda la infraestructura de las presas pues deja mucho que desear y ya le estamos tirando después de 2 días y pues A ningún nos va a volver lugar. a pasar lo mismo, o Sí. sea, en 2, 3 meses vamos a estar en las mismas circunstancias. Todo esto ya entonces le va a tocar a la siguiente legislatura. ¿Ya no ve usted que esto pueda ser manera de revisarlo con la actual legislatura? No, yo creo que ya no veo condiciones ahorita para que esta legislatura lo vea. Bueno. Va a haber un par de periodos extraordinarios, pero hasta donde yo he sesionado, porque en la Comisión del Agua no veo ningún dictamen que vayamos a votar a favor o en contra, o a votar simplemente en el periodo extraordinario. Al día de hoy no tenemos nada pendiente de agua Bueno. y lo que había pendiente se desechó ya en la sesión. Mire, voy a seguir, si me lo permite, atentos. Ya me alcanzó el tiempo porque nos vamos, pero sí le pediría que podamos seguir al habla con este tema, pues ya dentro de lo que queda de esta legislatura, diputado. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Yo seguiré de mi parte solicitando información y esperamos poder volver a platicar y espero poder darles mayor retroalimentación al respecto. Ándele, gracias, diputado. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a usted, el diputado Tonio Lorca. Qué pendientes, caray.
¿Qué pendientes deja la legislatura en temas del agua a la siguiente legislatura que entra en septiembre?